2023, julio 25, domingo 12 del tiempo ordinario, ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 10, versículos del 26 al 33. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. El miedo es un sentimentalismo, es un sentimiento que paraliza. Y se puede manifestar por múltiples razones, una de ellas manifestada en lo que Jesús explica aquí, que es la persecución y el rechazo que se puede sentir o vivir por el hecho de ser cristiano o de pertenecer a la iglesia. Esto hoy por hoy se manifiesta muy frecuentemente, especialmente entre los jóvenes y especialmente en sentidos inclusive ajenos a la fe. En otras palabras, hoy en día olvídate de que alguien simplemente rechaza la fe porque la considera un yugo o una represión de la inteligencia. Hoy los jóvenes rechazan inclusive las verdades propias de la razón más simple. Y podríamos decir, no se necesita ser cristiano para ser rechazado. Hoy en día basta con que quieras pensar lógicamente. Y curiosamente este tipo de personas que rechazan y ridiculizan a los demás están tan encerradas en su falta de pensamiento que inclusive mezclan a los que piensan lógicamente como con los cristianos. Si bien los cristianos hemos tenido fama de ser firmes en nuestras convicciones, hoy en día cualquier signo de firmeza y de seguridad, cualquier signo de verdad absoluta es rechazado, y muchas veces incluido en una especie de fanatismo y cerrazón, que se lo relaciona con la fe cristiana, no porque la fe cristiana lo sea, sino porque tiene historia de estar conectada con la verdad y con la convicción acerca de esa verdad. Por ponerles un ejemplo, estar en contra del aborto es una cuestión en la que solamente se necesita pensar. No es necesario creer en Dios y estar asociado a un credo para estar en contra de eso. Basta con ser una persona con un poco de sentido común y de raciocinio. De hecho, basta con creer en la ciencia genética para darse cuenta de esta lógica. La persona humana, y esto no es un dictado de la fe, comienza con la concepción. Esto es científico. Obviamente la fe cristiana coincide con este pensamiento porque no está enfrentada ni con la ciencia ni con la razón. Y bajo estos postulados comprende que la vida humana debe ser protegida desde sus inicios. Ahora bien, si desde la razón somos rechazados en esta generación, obviamente ya no hablemos de cosas más complejas como las cosas de la fe, que son sumamente antropológicas y que involucran el bien y la verdad de las personas. Pero Jesús dice algo que es clave. No hay nada que deje de saberse. La verdad siempre, siempre saldrá a la luz. Y se acabarán las razones de la persecución y del rechazo. Sin embargo, parte de esta realidad es que en lo que eso sucede, sufriremos esto. Jesús nos llama a no tener miedo. Porque Él sabe que estas cosas iban a pasar y no se salen ni de su control, ni del provecho espiritual que esto está pensado para darnos. Debemos tener confianza y no temer que nos falten el respeto los seres humanos. Tarde o temprano caerán en la cuenta y nos reconciliaremos, pero no sin antes haber pasado por una tribulación que nos purifique y nos santifique.